Está abierto el acto. Dese cuenta de las exposiciones escritas presentadas. El señor representante Milton Hernández solicita se curse una exposición escrita al Zunca expresando un saludo por su 63 aniversario. El señor representante Eduardo Elinger solicita se curse una exposición escrita al Ministerio de Educación y Cultura con destino al CONICET de la ANEP, a la Dirección General de Educación Secundaria y al Liceo número 1 de San Carlos, a la Intendencia de Maldonado con destino al municipio de San Carlos y a la Red Social de San Carlos, referente a la conmemoración de los 100 años del Colegio Carolino de Enseñanza Secundaria, Liceo número 1 de San Carlos. La señora representante Joana Ford solicita se curse una exposición escrita a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre la fiscalización por el exceso en el peso de las bolsas manipuladas por los trabajadores del sector rural y agropecuario en el departamento de 33. Se votarán oportunamente, dese cuenta de las inasistencias anteriores. Inasistencias a las comisiones. Representantes que no concurrieron a las comisiones citadas. Martes 11 de mayo. Especial de Ambiente, con aviso, César Vega. Especial de Asuntos Municipales, con aviso, Armando Castaindebat. Especial de Deporte, con aviso, Daniel Peña, Javier Umpierres. Sin aviso, Sergio Mier. Inasistencias de representantes a la sesión ordinaria realizada el día 11 de mayo de 2021. Sin aviso, César Vega. Habiendo número, está abierta la sesión. Se va a votar el trámite de las exposiciones escritas que se dieron cuenta. ¿44 en 46? Afirmativo. Se va a votar si se solicitan por intermedio de la Cámara los pedidos de informes cuyas reiteraciones plantea su autora, los que fueron oportunamente distribuidos y se encuentran incluidos en el pliego de asuntos entrados del día de la fecha. Se está votando. 47 en 48, afirmativo. Se entra en la media hora previa. Tiene la palabra el diputado Diego Echeverría. Gracias, presidente. En el día de hoy queremos hacer referencia a un tema que nos preocupa, pero que también nos ocupa, y es la creciente andanada de ocupaciones ilegales que se están dando en parte del territorio nacional, especialmente en las zonas metropolitanas y en la costa, donde vemos que no es una cuestión de lectura de partidos, porque sucede en intendencias de distintos partidos, es una realidad social que creo que nos tiene que encontrar firmes como sistema político para dar respuestas legales, pero además institucionales. En esto hay que decirlo con claridad, nosotros entendemos que detrás de estas ocupaciones ilegales hay una industria del delito, hay una industria de la usurpación, y más allá del debate que se pueda dar de lo que tiene que ver con interpretaciones civiles del tema e interpretaciones penales, acá claramente estamos frente a una situación que se da de frente contra la ley. No se trata de buenos y malos, se trata de cumplir la ley o no. En el caso de Maldonado, que es el que más conocemos y que hemos recorrido y que hemos escuchado a los vecinos, se ha dado en distintos lugares de asentamientos y también de la costa, se ha dado en Punta Negra, Punta Colorada, recientemente en los hechos notorios de Playa Verde, en Balneario Buenos Aires, en Santa Mónica, y entendemos que más allá de las interpretaciones que se dan en la materia, tiene que haber una postura firme desde el punto de vista institucional por parte del Estado. Así es que en días pasados hemos cruzado un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación para que se nos informe la cantidad de denuncias que se han recibido en la materia, la cantidad de procesamientos. Porque lo que no podemos, presidente, es como sociedad naturalizar este tipo de comportamientos, validarlos o anestesiarnos, porque también más allá de ser una señal de que se tolera lo ilegal, es una mala señal para el laburante, ¿no? Para el que con mucho sacrificio paga la cuotita de su terreno o paga con mucho sacrificio su alquiler. No podemos naturalizar esa concepción de que se pueden meter porque ahí no es de nadie. Siempre es de alguien, será público, será privado. Y esa concepción que a nosotros nos preocupa parece que se asienta día a día porque no se ha encontrado por parte del Estado una postura firme en la respuesta punitiva, pero también en las propuestas legislativas que entendemos que tiene que haber. Recientes fallos nos parecen por lo menos complejos
a la hora de la postura del Poder Judicial en materia de vivienda, porque esas posturas creo que son finitas, son limitadas, en el sentido de que se acaba la posibilidad de asegurar judicialmente la vivienda cuando se acaba la vivienda. Yo me parece que más allá de planteos específicos o respuestas específicas, tenemos como Estado dar una batalla integral, coordinada, Intendencia, Ministerio del Interior, Fiscalías, Poder Judicial, con una visión bien amplia que involucre también el cuidado del medio ambiente, porque muchas veces estos avances que se dan sin ningún tipo de criterio también terminan atentando contra el medio ambiente. No se trata de una discusión filosófica de la propiedad privada, se trata de una concepción que respete al que hace las cosas bien, una respuesta del Estado que asegure el derecho de igualdad plasmado en la Constitución de la República, porque si no, estamos generando desigualdades desde la tolerancia o la naturalización de ciertos comportamientos. Entendemos que hay que pararse firme, por eso no vamos a caer un poco en la demagogia penal, de andar inventando nuevas figuras penales cuando la figura claramente existe y está en el artículo 354 del Código Penal, incluso con el agravante de que si la ocupación ilegal se da en zonas balnearias, lo que hay que hacer es cumplir la ley. No puede pasar que organismos públicos o particulares denuncien en forma sistemática y no exista por parte de los organismos competentes una respuesta acorde a esa necesidad. ¿Por qué? Porque, repito, no estamos dando una señal desde el punto de vista institucional de que la ley está para respetar. Quisiéramos, presidente, que nuestras palabras fueran a las intendencias departamentales, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Vivienda, a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Muchas gracias. Se está votando el pedido del señor diputado. ¿52 en 58? Afirmativo. Tiene la palabra Jorge Alvear González. Gracias, señor presidente. En el día de hoy me quería referir a la problemática que ha generado el COVID-19 en relación a la forma de realizar los cómputos del subsidio por enfermedad. La idea es plantear una problemática que entiendo va a comenzar a darse en un futuro muy cercano y, por qué no, también a largo plazo. Todos sabemos que el COVID-19 ha generado distintos problemas en todos los ámbitos, los cuales el gobierno en su rol ejecutivo, así como los parlamentarios en nuestro rol legislativo, hemos tenido que ir solucionando en la marcha, adaptando normas o creando nuevas, conforme el devenir de la pandemia lo ha ido exigiendo. En esta ocasión, mi idea es tratar de plantear o advertir en relación a la forma de computar a todos los efectos, los días en que un trabajador no concurre a trabajar por razones relacionadas con esta enfermedad. Con base de la norma madre, decreto 14.407, en nuestro país se otorga el subsidio por enfermedad, prestación que corresponde a los trabajadores activos que por razones médicas se encuentran imposibilitados de trabajar, ya sea por enfermedad o por accidente de trabajo. El BPS puede cubrir al trabajador hasta un año por motivos de enfermedad, con otro año de prórroga, con un máximo de 2 años alternados dentro de los últimos 4 años por la misma dolencia. A nivel público, el artículo 12 de la ley 16.104, en la redacción dada por el artículo 32 de la ley 19.924, establece que al funcionario público las licencias por enfermedad, cualquiera sea su modalidad, que superen los 30 días en un periodo de 12 meses o los 50 días en un periodo de 24 meses, deberán ser comunicadas al jerarca de la unidad ejecutora, dando lugar en algunas dependencias, según las distintas reglamentaciones, a sumarios por enfermedad. Se establece, a grosso modo, un periodo máximo en el cual el trabajador
debe de reintegrarse o bien tramitar su jubilación. Esto resulta complicado de explicar y de aplicar con la existencia del COVID-19. Esta enfermedad lleva, a mi forma de ver, a tres situaciones claras. La primera, quien cursa la enfermedad, por lo tanto, va a recibir su subsidio por enfermedad en el período correspondiente. En segundo lugar, quien es certificado por deber ser hisopado, evitando riesgos, pero no deja de ser una certificación médica. Y finalmente, en tercer lugar, aquellos que por padecer una enfermedad de base, sea diabetes, inmunes deprimidos, en fin, cualquier enfermedad que haga que sean certificados porque su médico entienda que el concurrir a trabajar implica un riesgo importante en caso de contraer la enfermedad. Todos estos plazos se computan de la misma manera. Todo pasa como licencia por enfermedad. Lo que, dado la extensión en el tiempo que ha tenido y tiene la pandemia, hará que estos plazos en sí mismo, o bien la suma con otras enfermedades que puedan aquejar al trabajador en este y en el próximo año, impliquen un subsidio por enfermedad o así un sinnúmero de sumarios administrativos, no existiendo norma que proteja a aquella trabajadora o trabajador que no ha concurrido a trabajar porque porta una enfermedad que en sí misma no le impide hacerlo, pero que la o lo pone en riesgo en caso de contagio. Un trabajador puede haber tenido que acogerse al beneficio durante el pasado 2020 y este año también en varias oportunidades, sumando días que lo pueden llevar a que ante una enfermedad común tenga que afrontar un sumario administrativo o la pérdida del subsidio por enfermedad. Entiendo que los trabajadores tienen un beneficio con un máximo establecido en un contexto de normalidad, por lo que sugiero sea analizada la naturaleza de las licencias a los efectos de computabilizar estos plazos. Como otro ejemplo, tenemos el decreto 93 del año 2020 y sucesivos, como también el 12 del año 2021, que establecen que las personas de 65 años o más, comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación del subsidio por enfermedad establecido por el decreto ley 14.407 del 22 de julio del 75, modificativas y concordantes, podrán permanecer en aislamiento en sus domicilios. Y son un caso, voy cerrando, señor presidente, son un caso claro donde se puede plantear la problemática. Estos decretos le otorgan subsidio por enfermedad y lo enmarcan dentro de la ley 14.407, personas que por más de un año no han concurrido a trabajar. Entra este plazo, que puede seguir extendiéndose dentro del cómputo de los máximos establecidos por la ley para el otorgamiento del subsidio y para el trámite de sumario por enfermedad y sus consecuencias. Es cuanto quería decir, señor presidente, y solicito que mis palabras sean enviadas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Banco de Previsión Social, al Ministerio de Salud Pública, a la Presidencia de la República y a las comisiones de Seguridad Social y de Salud de ambas cámaras. Muchas gracias. Se está votando el pedido. En 58. Tiene la palabra la diputada Margarita Livit Suárez. Muchas gracias, señor presidente. Con gran preocupación, hoy quiero referirme al desmantelamiento de las políticas sociales que tienen gran arraigo en los territorios y en la población más vulnerada. Me voy a referir particularmente a los programas SOCAT, ETAF, CAF y Jóvenes en Red. Programas que, aunque vienen funcionando muy bien, el gobierno entendió que ya no tienen que seguir. Y acá nosotros podemos entender eso, entendemos que fueron programas creados
en otros gobiernos, con otra administración, pero lo que no podemos entender es que esos espacios queden vacíos al eliminar estos programas. En julio vencen los contratos con SOCAT, programas que funcionan en nuestro país desde el año 2004, desde el gobierno de Jorge Valle. Estos trabajan de primera mano con las necesidades de vecinos y vecinas en los territorios, articulando con las instituciones que integran cada comunidad. Como ya dije, en julio vencen los contratos y aún no hay un plan que los sustituya. Se ha hablado de promotores de políticas sociales, una suerte de promotores que irán a los lugares donde concurra gente, shoppings, plazas, parques, y ahí buscarían la población objetivo para ser atendida. Esto, señor presidente, no solo precariza las condiciones de trabajo de quienes llevan a cargo esta tarea, sino también la de los derechos de las poblaciones vulneradas. Como dije, también voy a hablar de TAFCAF, donde sus trabajadores y trabajadoras tienen una gran incertidumbre de qué va a pasar con sus puestos de trabajo, pero también qué va a pasar con estos programas que buscan atender a niños, niñas y adolescentes que se están revinculando con sus familias. Presidente, hablamos de gurises y gurisas a quienes se les acompaña para acceder al derecho a una familia. Estos equipos están en el día a día, responden frente a las necesidades de garantizar que los derechos de estos niñas, niñas y adolescentes sean cuidados. TAFCAF es un programa innovador, es una respuesta concreta a las necesidades de nuestro país de ir saliendo de la lógica de la institucionalización. Es buscar formas de fortalecer a las familias en sus posibilidades de criar y cuidar. Esto justamente no se puede perder. El retroceso sería tremendo y de qué manera se podrá reparar es un gran misterio. Y para cerrar voy a hablar de Jóvenes en Red, programa que se dio por finalizado el 30 de abril. Por redes sociales nos comentaban algunos de los directores de UNJU que se está trabajando en cómo sustituirlo. Como dije, cerró el 30 de abril y al momento no hay nada. No hay propuestas, no sabemos eso en lo que están trabajando, cuándo se implementará, cómo será. Es una gran duda que tenemos. Miles de jóvenes con diferentes perfiles y situaciones muy complejas quedan en la nebulosa. Este programa apuntaba a la revinculación educativa, incluso la inserción social y acompaña en etapas complejas del desarrollo como son la adolescencia y la juventud en situaciones de vulnerabilidad. Justo ahora, señor presidente, ahora que es imprescindible estar cerca, los programas de mayor cercanía son un gran signo de interrogación. Entonces, me vuelvo a preguntar, nos volvemos a preguntar, ¿es un tema de cambio de modelo de políticas sociales o es una concepción ideológica basada en que el Estado debe tener menos participación también en estos temas? ¿El mercado regula todo, presidente? Si esto es así, quedamos mucho más preocupados. Porque sabemos el estado de situación, nadie ignora lo que está en juego. No es un futuro largo del que estamos hablando del hoy, del mañana. Estos programas respondieron, con el apoyo, y con el apoyo podrían ser la apuesta a sostener. Seguimos sin entender el borrón y cuenta nueva como estrategia general. Apostamos a la capacidad de la reflexión, más teniendo en cuenta hoy que hablamos de planes que dependen del MIDES, con el cambio de ministros, apostamos a la capacidad de reflexión y actuar en consecuencia por el bien de todas y todos, pero especialmente, señor presidente, por aquellos y aquellas que más lo necesitan. Como ya se me acabó el tiempo, voy a pedir que mis palabras sean enviadas a Presidencia de la República, al Ministerio de Desarrollo Social, pero a la Secretaría del Ministro y de la Subsecretaria, a INAU, a INJU, a SUTIGA, a UTMIDES, a Plan CAIF y a ANOU. Y a la Junta Departamental de Canelones y, si es posible, a los medios de prensa del Departamento de Canelones. Muchas gracias. Gracias por respetar el tiempo, señora diputada. Se está votando.
66 en 66 afirmativo. Tiene la palabra ahora el diputado Álvaro Viviano. Gracias, presidente. En momentos tan duros, tan especiales, como los que les toca vivir a la humanidad toda, y de las cuales obviamente no está exenta nuestra patria, las diferentes situaciones que hoy vivimos producto de la pandemia, que nos obligan, entre otras cosas, a correr todo el tiempo detrás de las urgencias por estas situaciones emergentes. Creemos que detenernos un poco en el tiempo para reflexionar, oxigenar nuestra memoria colectiva, homenajeando y trayendo a nuestros días aquellos hitos y personas tan significativas que marcaron nuestra historia, creo que es una forma, señor presidente, de enaltecer el trabajo de este Parlamento. Y en ese sentido, señor presidente, en ocasión de cumplirse este 20 de mayo próximo, 45 años del trágico asesinato perpetrado en Buenos Aires por las fuerzas represoras coordinadas de Uruguay y Argentina, de Héctor Gutiérrez Ruiz, el Toba, de Selmar Michelini, del matrimonio Barredo Whitelove, los legisladores del Movimiento por la Patria, acompañado por todos los legisladores del Partido Nacional, hemos presentado un proyecto de ley para homenajear al Toba, nominando con su nombre la Escuela 330 de Montevideo. No puedo dejar de decir, señor presidente, que para quien de alguna forma militamos en este Movimiento por la Patria, que tuvo al Toba a uno de sus fundadores, junto a Wilson Ferreira, es una instancia particularmente emotiva. Para los que compartimos trincheras hoy, junto a Matilde, su esposa, junto a sus nietos, junto a la familia, no deja de ser una instancia más que removedora y al mismo tiempo también refrescante de los caminos y de las ideas que de alguna forma han forjado y marcan nuestra vida política. Quiero decir que esta iniciativa no es innovadora, señor presidente. Esta iniciativa ya en el año 2006 fue promovida por la propia dirección de la escuela, docentes, padres, miembros de las comisiones de fomento, generó un proyecto de ley que el propio Poder Ejecutivo de la época, a partir con la firma del presidente Vázquez, remitió a este Parlamento, que por los avatares de los diferentes trámites no llegó al resultado esperado, y nuevamente allá en el año 2016, otra iniciativa del Partido Nacional, promovida por el entonces diputado Gandini, iba en esa misma dirección. Hoy, señor presidente, entendemos que la aprobación de un proyecto de ley de esta naturaleza constituye la posibilidad de enmendar una importante deuda que creemos nosotros, el país todo, tiene con Gutiérrez Ruiz, y sería de enorme justicia para que un hombre que dejó su vida por la libertad, con un hombre que a partir de la grandeza, generosidad, entrega, generó una personalidad muy fuerte con una connotada contribución a los principales valores de esta patria, sin perjuicio de su dote de estadista. La elección no es caprichosa, la elección de esta escuela radica ahí, en el barrio de Maroñas, con el cual él tuvo una notoria cercanía por una de sus aficiones más importantes, que eran las carreras de caballo, pero particularmente en el edificio que hoy lleva el nombre de la Escuela 113, Selmar Michelini. Creemos, señor presidente, que
Esta forma de homenajearlo estaría dando lugar a las circunstancias en como siempre hemos concebido a estos dos grandes hombres que juntos, luchando por la libertad, luchando por nuestros derechos, y hoy homenajeando esa gran entrega como el mayor homenaje que podemos estar haciendo a la libertad y a la democracia en nuestro país. Quiero, señor Presidente, que estas palabras vayan al Ministerio de Educación y Cultura, a la ANEP, al Consejo de Educación Inicial y Primaria, a la Escuela 330 y a la Junta Departamental de Montevideo. Gracias, señor diputado. Se está votando. afirmativo. Tiene la palabra el diputado Carlos Rodríguez. Gracias, señor presidente. Durante los últimos años hemos asistido a múltiples programas que han realojado familias que habitan en los llamados asentamientos. Particularmente nuestro departamento se procedió al realojo y a la construcción, digamos, de un nuevo barrio llamado hoy Sitio Pintado, un viejo asentamiento de la ciudad de Florida. Y se dejaron en los últimos años encaminados los realojos para 24 familias de dos asentamientos, uno conocido como Ariflor o el de la Rambla y otro conocido como el de Rivera y Rincón. Finalizado el gobierno anterior, estaba pronta la licitación, un convenio con la Intendencia para el predio donde se iba a ubicar las viviendas de estas familias. Desgraciadamente, señor presidente, en el transcurso de este tiempo hemos realizado dos pedidos de informes al Ministerio de Vivienda y la noticia que tenemos es que todavía esos expedientes siguen dando vueltas entre las oficinas del Ministerio y las oficinas del Tribunal de Cuentas y las 24 familias siguen esperando por su vivienda que tanto han ansiado en todos estos años. Pero no es esta solo la situación que se da en nuestro departamento, señor presidente, sino que también en el transcurso de los años nuevas familias se han ido asentando en otros predios, en otras ubicaciones. Tristemente se ha vuelto a una realidad que hacía muchos años no se daba en la ciudad de Florida, es que frente a las crecidas del río Santa Lucía se han vuelto a asentar familias en su costa y por lo tanto allí hay que estar realizando evacuaciones cada vez que llueve y crece el cauce del Santa Lucía Chico. Pero también hay nuevos asentamientos en zonas que hasta el momento eran de alguna manera alejadas a la ciudad de Florida, pero que fruto de la situación de la construcción del ferrocarril, del nuevo ferrocarril central, allí en predios de AFE cercanos a la ciudad de Florida, también se han generado asentamientos. Hemos consultado al Ministerio sobre cuáles son los planes, cuáles son las perspectivas, cuál es el diagnóstico que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene sobre la situación, no solo en la ciudad de Florida, sino en todo el departamento, y estamos a la espera de esas respuestas, que insisto, señor presidente, abarcan a varias familias y que ansiosas esperan. Así que solicitamos, señor presidente, que nuestras palabras sean enviadas a la ministra de Vivienda, a la Junta Departamental de Florida, al intendente de Florida y a los medios de prensa del Departamento de Florida. Muchas gracias. Se está votando. 65-66 afirmativo. Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra la diputada Lucía Echeverry. Gracias, señor presidente. Quisiera transmitir o poner en común una preocupación al conjunto de los integrantes de la Cámara de Representantes. Presidente, yo integro la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes y hemos venido a lo largo de este tiempo, obviamente, tratando diversos proyectos, pero también haciendo un seguimiento
y particularmente desde el Frente Amplio con propuestas concretas ante la epidemia y esta crisis sanitaria que afecta al mundo y a nuestro país en particular. Lo cierto es que en el marco del seguimiento y de hacerlo con responsabilidad, con proactividad, por la sensibilidad que implica abordar las consecuencias de esta epidemia, en el sentido de no transmitir públicamente alarma o generar diferencias que puedan generar alarma en la sociedad, hemos sido responsables y cuidadosos. Y en ese marco, una cuestión que coadyuva esa situación y que entendemos de reciprocidad es tener la posibilidad de intercambiar con las autoridades con cierta periodicidad en virtud de los temas que son más gravitantes o prioritarios. Y eso es así que el día 8 de abril tuvimos la posibilidad de un intercambio con el directorio de ACE, principal prestador público, 1.400.000 uruguayos y uruguayas se atienden en este prestador que está en todo el territorio nacional, en la primera línea. Habiendo solicitado esa comparecencia el 17 de marzo, y en esa oportunidad que pudimos alcanzar o tener conocimiento de muy poquitas respuestas respecto de los temas que se plantearon, por una cuestión de tiempo, se planteó la necesidad de una nueva comparecencia que formalizamos, más allá de haberlo establecido como un acuerdo en el marco de la comisión, por nota el 19 de abril. Hasta ahora no hemos tenido esa respuesta y nos contan los esfuerzos y las gestiones que han realizado tanto los funcionarios que asisten a la comisión como el presidente de la Comisión de Salud. Yo preguntaba si esto era una práctica y lo que me dicen es que en periodos pasados no era lo común, por el contrario, se trataba de con celeridad responder y particularmente en salud era uno de los organismos y de las políticas que había comparecido más veces y con mayor celeridad. Entonces, en ese marco, la preocupación por la dilación en los plazos frente a situaciones además que preocupan. Si uno lo ve a nivel de la prensa y recorre la prensa de los departamentos, la prensa local encuentra, y sobre todo a lo largo del último mes y medio, situaciones complejas, situaciones que preocupan, situaciones que ponen en juego y en tensión las capacidades asistenciales de ACE, pero sobre todo la confiabilidad de la gente por dificultades y limitaciones en aspectos que tienen que ver con sus recursos para responder a tiempo con las solicitudes de asistencia, para responder a tiempo con los equipamientos e insumos que necesita la población, medicación, saturómetros, con las necesidades que tiene la gente de ser contenidos y orientados en el primer nivel de atención, pero también cuando están en los centros hospitalarios internados. O de la necesidad de la cobertura de ACE en algunos organismos o en algunas organizaciones. Y acá hay casos que han sido lamentablemente trascendidos las fronteras, como en la situación del hogar de Fray Bentos o el hogar de Colonia, como algunas situaciones que en el último mes hemos tenido 7 denuncias públicas de deficiencias en la atención que han terminado con el fallecimiento de personas en Canelones, en Artigas, en Colonia, entonces en Cerro Largo. Lo que planteamos, señor presidente, es la posibilidad que la Cámara y usted traslade o se respalde la necesidad de mantener niveles de intercambio, que son para construir, que son para obtener respuestas y para poder aportar conjuntamente una señal de respuesta de todo el sistema político a esta situación. Entonces, nos parece que es de rigor y de respeto a la calidad democrática. Y 2 segundos más, simplemente hacer mención, creo que todos lo sabemos, hoy es el Día Internacional de la Enfermería
vale la pena que también lo reconozcamos y lo hagamos presente acá, más allá de que siempre están. Gracias, señor presidente. ¿A dónde quiere enviar las palabras, diputado? Al Ministerio de Salud Pública y a la Administración de Servicios de Salud del Estado. Se está votando. Y a la... Afirmativo. Ha finalizado la media hora previa. Se entra al orden del día. Léase una moción. Mocionamos para que se autorice a la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas a reunirse durante la sesión de Cámara en el día de hoy, miércoles 12 de mayo de 2021. Firman los señores representantes Tierno y Ellinger. Se está votando. Afirmativo. En mérito a que no ha llegado a la mesa la respectiva lista de candidatos, si no hay objeciones, correspondería aplazar la consideración del asunto que figura en primer término del orden del día y que refiere a la elección de miembro de la Comisión Permanente del Poder Legislativo para el segundo periodo de la 49ª legislatura. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar las siguientes resoluciones. Licencia por motivos personales del señor representante Constante Mendiondo por el día 18 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Silvia Ibarguren. Del señor representante Óscar Amigo por el día 12 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Camila Pérez. Del señor representante Carlos Rodríguez por el día 18 de mayo de 2021, convocándose al suplente siguiente señor Juan Carlos Zorrilla. Del señor representante Gerardo Núñez por el día 12 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Micaela Melgar. Del señor representante Nicolás Viera por el día 12 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Liliana Chevalier. De la señora representante Elsa Capillera por el día 12 de mayo de 2021, convocándose al suplente siguiente señor Yamil Murad. Del señor representante Omar Esteves por el día 18 y 19 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Agustina Canelas. Del señor representante Felipe Carballo por el día 12 de mayo de 2021, convocándose al suplente siguiente señor Gerardo Scagani. Licencia por enfermedad. De la señora representante Orquídea Minetti por el día 13 de mayo de 2021 y por el día 18 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Margarita Lipschitz. Del señor representante Dardo Sánchez por el día 19 de mayo de 2021, convocándose a la suplente siguiente señora Joana Ford. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en la fecha indicada. Dese cuenta de la integración de comisiones. El representante nacional Constante Mendiondo actuará en calidad de delegado de sector en la Comisión Especial de Ambiente. En consideración el asunto que figura en segundo lugar del orden del día, elección del cuarto vicepresidente, tiene la palabra el diputado Mendiondo. Gracias, presidente. A nombre de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y con honor estamos proponiendo al señor representante nacional Enzo Malán, diputado por el departamento de Soriano, que va a pasar a integrar una mesa que expresa un poco de qué se trata este cuerpo y la democracia uruguaya. Hay género, hay juventud, hay distintas miradas, hay interior, hay zona metropolitana, y creo en lo personal y como fuerza política que estamos proponiendo el nombre de Enzo Malán, hará un gran aporte. Una persona que viene con una trayectoria por su segundo periodo de diputación, con antecedentes fundamentalmente en su Comisión de Educación y Cultura, en el lugar de maestro y habiéndola presidido. Y también queremos recordar en este momento al expresidente de la Cámara, el antecesor de él, el maestro Roque Arregui, como una forma de rendir homenaje. Con Enzo Malán, la fuerza política está proponiendo una de sus personas con más proyección, con talante, con apertura, con diálogo, como para contribuir a esa
signo de identidad que tiene la democracia uruguaya y en particular este cuerpo. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Procédase a tomar la votación nominal para la elección del cuarto vicepresidente del cuerpo para el segundo periodo de la 49ª legislatura. Señor representante Rodrigo Albernaz. Voto por el representante nacional, Enzo Malán. Señor representante Jorge Alvear. Voto por el representante nacional, Enzo Malán, y le deseamos una muy buena gestión. Señora representante Fernanda Araújo. Voto por Enzo Malán. Señor representante Rubén Basigalupe. Voto por el representante Enzo Malán. Le deseamos mucho éxito en la gestión. Señor representante Rodrigo Blas. Señor representante Cecilia Botino. Voto por el diputado Enzo Malán, con mucho gusto, hombre del litoral, con el cual trabajamos en forma conjunta muchísimos temas y también en la comisión. Señor representante Wilman Caballero. Voto por el representante Enzo Malán y le deseo buena suerte en su gestión. Señor representante Daniel Casciani. Señor representante Cecilia Cairo. Voto por el representante Enzo Malán, representando también al interior, otro diputado del interior, un compañero que ha trabajado muchísimo en el departamento de Soriano. Es un gusto de verdad que pueda compartir con el resto del equipo la presidencia de esta Cámara. Señor representante Sebastián Cal. Voto por el representante nacional Malán y le deseo mucho. Señor representante Nazmi Camargo. Voto por el representante Enzo Malán y le deseo éxito. Señor representante Marcelo Caporale. Voto por el representante nacional Enzo Malán, éxito en la tarea. Señor representante Walter Servini. Voto por el diputado Enzo Malán y le deseamos que tenga una buena gestión en cuanto le toque asumir. Señor representante Liliana Chevalier. Voto por el diputado Enzo Malán, compañero del interior, deseándole la mejor gestión. Señor representante Gonzalo Sibila. Voto por el diputado Enzo Malán y solicito para fundamentar brevemente mi voto, señor presidente. Bueno, con el compañero Enzo Malán venimos compartiendo desde hace mucho tiempo militancia, distintas luchas en el Partido Socialista, en el Frente Amplio. Y quería especialmente decir unas palabras hoy porque Enzo expresa para mí una forma de entender la militancia, de entender la política que comparto, por la que trabajamos juntos todos los días, que tiene que ver con la vocación de servicio, que tiene que ver con venir a cualquier ámbito entendiéndolo como un ámbito de militancia, como un ámbito al que traemos las aspiraciones, los deseos, las luchas de la gente con la que compartimos la vida y con la que queremos transformar la sociedad. A Enzo, como a mí, este tipo de instancias un poco protocolares no nos resultan muy cómodas y a veces también hablamos de que no nos resultan muy cómodas muchas de las cosas que hacen al trabajo institucional y político que nos toca hacer en ámbitos como el Parlamento.
Pero valoramos mucho este espacio como un espacio de militancia y de lucha por ideales, en este caso con la convicción de poder contribuir a transformar la sociedad para que sea una sociedad justa, de personas libres, iguales y solidarias, como nos proponemos los socialistas. Así que en ENSO estará representado, además del Frente Amplio, el Partido Socialista, en esa mesa, y no quería dejar de expresarlo. Y gracias, señor presidente. Señor representante Mario Colman. Señor representante Milton Corvo. Voto por el señor representante Enzo Malán, le deseamos éxito en la gestión. Señor representante Álvaro Dastube. Voto por el representante Enzo Malán, sabiendo que lo va a hacer de buena forma, y le deseamos éxito en su gestión. Señor representante Alfredo de Matos. Voto por el representante Enzo Malán, le deseo éxito en la gestión y lo felicito, que también sea otro diputado del interior que integre la vicepresidencia. Señor representante Betiana Díaz. Voto por el compañero diputado Enzo Malán. Señor representante Valentina Dos Santos. Voto por el diputado Enzo Malá y le deseo muchos éxitos en su gestión. Señor representante Diego Echeverría. Voto por el representante Enzo Malán y le deseamos éxito en la gestión. Señor representante Eduardo Ellinger. Señora representante Agustina Escanelas. Voto por el diputado Enzo Malán. Señor representante Lucía Echeverri. Voto por el representante nacional Enzo Malán. Señor representante Álvaro Fagalde. Voto por el representante de Somalán y le deseo éxito. Señor representante Marcelo Fernández. Señor representante Joana Ford. Voto por el representante nacional en Somalán. Señor representante Virginia Frost. Voto por el representante Enzo Malán y le deseo éxitos en la gestión. Señor representante Lilian Galán. Voto con mucho gusto por el compañero diputado Enzo Malán. Gracias. Señor representante Luis Galo. Malán, y le deseamos éxito en su gestión. Señor representante Daniel Gerhard. Votamos con confianza y convicción al compañero Enzo Malán. Señor representante Gabriel Gianoli. Voto por el diputado Enzo Malán y le deseamos éxito en la gestión. Señor representante Rodrigo Goñi. Voto con mucho gusto por el diputado Enzo Malán, en quien reconozco y valoro especialmente sus condiciones y virtudes como legislador, y que sin perjuicio de, por supuesto, su disciplina partidaria, siempre hemos encontrado una persona con pensamiento propio, con apertura, con quien podemos conversar, con quien podemos dialogar y además con quien podemos pensar juntos. Realmente es un gusto votarlo para la vicepresidencia. Señor representante Gustavo Guerrero.
Voto por el diputado compañero Enzo Malán, deseándole éxitos en la nueva responsabilidad. Señor representante Milton Hernández. Voto por el señor Enzo Malán para integrar la mesa de cuarto. Muchas gracias. Señor representante Claudio Hugo. Voto por el señor representante Enzo Malán. Señor representante Alexander Izaurralde. Perdón. Voto con mucho gusto por el compañero Enzo Malán. Señor representante Benjamín Irazábal. Señor representante Pedro Gisdonian. Voto por el representante Enzo Malán y le deseamos éxito en la gestión. Señor representante Nelson Larzábal. Voto por el compañero Enzo Malán para la vicepresidencia y le deseo un muy buen trabajo desde ese lugar. Señor representante Alfonso Lereté. Gracias. Votamos por el diputado Enzo Malán y le auguramos éxito en su tarea. Señor representante Margarita Lipbitt. Voto por el compañero diputado Enzo Malán y no le deseo suerte porque sé que lo va a hacer bien. Muchas gracias. Señor representante Álvaro Lima. ¿Por qué lo viste cuando hablas? Voto por el representante nacional Enzo Malán. Señor representante Eduardo Lorenzo. Voto por el representante Enzo Malán y le deseamos éxito en su gestión. Señor representante Nicolás Lorenzo. Voto por el compañero Enzo Malán. Le deseamos muchos éxitos en la gestión. Señor representante Eduardo Lust. Señor representante Cristina Lustenberg. Voto por el compañero diputado Enzo Malán, que pienso que nos va a representar a esta bancada y al resto de los integrantes del sistema político, siendo maestro de profesión, así que con mucho gusto lo votamos desde este lugar. Señor representante Enzo Malán. Voto por el compañero Gonzalo Sibila. Señor representante Daniel Martínez Escamés. Señor representante Verónica Mato. Voto con mucho gusto al compañero diputado Enzo Malán y le deseo el mayor de los éxitos y fuerza para este año. Señor representante Martín Melassi. Sí, voto por el representante nacional Enzo Malán y me gustaría fundamentar el voto. Al diputado Malán, coterraño de la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano, lo conozco desde hace bastantes años, si bien peina algunas canas más que yo, la verdad que es una persona a la cual respeto, conozco de su pasaje por la docencia, de su pasaje como miembro del Boy Scout del Colegio y Liceo San Miguel de la ciudad de Mercedes, en la cual yo también participé en la educación media. Y bueno, con el diputado Malán en nuestro departamento hemos tenido algunos debates, pero siempre dentro del marco del respeto y la tolerancia. Así que creo que si su bancada lo ha elegido, le quiero desear entonces éxitos en la gestión y como siempre puede contar con este legislador. Gracias. Señora representante Micaela Melgar. Voto por el compañero Enzo Malán, con quien compartimos la idea de que es posible organizar de otra forma el mundo. Mucha suerte, Enzo. Señor representante Constante Mendiondo.
Voto por el señor representante nacional Enzo Malán. Señor representante Rafael Menéndez. Voto por el diputado Malán y le deseo éxito. Señor representante Nicolás Mesa. Voto con mucho gusto y convicción al compañero diputado Enzo Malán, a quien hemos tenido la oportunidad de conocer en el trabajo en las comisiones y dar fe de su compromiso con la tarea. Mucha suerte, Enzo. Gracias. Señor representante Emiliano Metediera. Voto por el diputado Enzo Malán. Señor representante Sergio Mier. Voto por el diputado Enzo Malán y lo hago a entera satisfacción. Señor representante Inés Moncillo. Voto por el representante nacional Enzo Malán. Señor representante Juan Moreno. Voto por el diputado Enzo Malán, deseándole éxitos en su gestión. Gracias, presidente. Señor representante Gonzalo Mujica. Señor representante Jamil Murad. Señor representante Nancy Núñez. Voto por el diputado Enzo Malán. Señor representante Ana Olivera. Voto por el diputado Enzo Malán y me siento totalmente representada por las palabras del diputado Constante Mendiondo en su presentación. Muchos éxitos, Enzo. Señor representante Gustavo Olmos. Es un gusto votar por el compañero representante nacional Enzo Malán. Señor representante Marne Osorio. Voto por el diputado Enzo Malán, mucho éxito en su gestión. Señor representante Gabriel Otero. Voto por el representante compañero Enzo Malán y le deseo una muy buena gestión. Salud. Señor representante Ope Pasquet. Voto con mucho gusto por el señor diputado Enzo Malán, con quien compartimos el trabajo en la Comisión de Constitución y Código del periodo anterior, y he tenido ocasión de comprobar a través de esa labor que es una persona de diálogo, una persona razonable, que sin duda se desempeñará de la mejor manera si le toca desempeñarse como presidente de la Cámara. Señor representante Joana Perco. Voto por el representante nacional Enzo Malán. Le deseamos éxito en su gestión. Señora representante Susana Pereira. Voto con mucho gusto al estimado compañero Enzo Malán. Quiero decir que hace dos periodos que compartimos la banca por nuestro... compartimos esta sala. Y las responsabilidades que nos ha mandatado los compañeros Frente Amplistas o la ciudadanía Frente Amplista. Él es un referente en el departamento de Soriano, con una profesión envidiable, es maestro, y eso llena mucho de los requisitos de sensibilidad que importan en la cercanía de la gente para este trabajo. Así que estamos seguros que vamos a aportarle al equipo de la mesa un compañero que va a integrarse con toda su sapiencia, con toda su paciencia y con toda esa fuerza y esa rebeldía que lo representa. Así que, señor presidente, creemos que el equipo de la mesa con el compañero Malán hoy se ve fortalecido, que era el compañero que estaba faltando en la integración, y creemos que va a haber un buen equipo de trabajo. Gracias. Señora representante Silvana Pérez. Gracias. Votamos al diputado Enzo Malán y le deseamos muchos éxitos en la gestión. Señora representante Paula Pérez.
Bueno, voto con mucha alegría por este reconocimiento al compañero Enzo Malam. Señor representante Camila Pérez. Votamos por el diputado Malam y le deseamos muchos éxitos al compañero. Señor representante Álvaro Perrone. Voto por el diputado Malam. Señor representante Carlos Picone. Voto por el compañero diputado Malam. Señor representante Iván Posada. Voto con mucho gusto por el señor diputado Enzo Malam. Señor representante Luis Pose. Señor representante Javier Radichoni. Voto por el representante Enzo Malam. Señor representante Nivia Reich. Voto por el representante Enzo Malam Castro. Creo que es muy válido también mencionar el apellido materno Enzo. Bueno, lo hemos conocido en la actividad docente, vecino también del departamento desde el año 2010, que fue edil departamental, que compartíamos las actividades en el Congreso Nacional de Ediles, y en el periodo pasado y este, bueno, compartiendo este recinto, no compartimos comisiones, pero sí este recinto. Te felicito, Enzo, por el reconocimiento que ha tenido tu partido hacia tu persona, y decirte que desde nuestro lugar estamos a disposición también para colaborar con tu tarea en el momento que te toque participar. Éxitos y un reconocimiento y un saludo para tu familia. Señor representante Carlos Rodríguez Galvez. Voto por el diputado Enzo Malam. Señor representante Álvaro Rodríguez Hunter. Voto por el diputado Enzo Malam y le deseamos mucho éxito en su gestión. Señor representante Juan Martín Rodríguez. Voto por el diputado Enzo Malam para la cuarta vicepresidencia del segundo periodo legislativo de la presente legislatura. Saludándolo, deseándole éxitos en su gestión y celebrando una vez más y en cada oportunidad la capacidad de la Cámara de Representantes de lograr acuerdos y cumplirlos cada vez que corresponda. Señor representante María Eugenia Rosselló. Gracias. Votamos con mucho gusto al señor representante nacional Enzo Malam, al que le deseamos muchos éxitos. Señor representante Federico Ruiz. Voto por el compañero diputado Enzo Malam. Me parece un gran acierto del Partido Socialista y de nuestra fuerza política haber propuesto a alguien como Enzo para este cargo, ya que es una persona de entendimiento, de diálogo, y sé que va a hacer el mejor trabajo desde la vicepresidencia. Señor representante Gerardo Escagani. Voto por el diputado Enzo Malam y le deseamos éxito en su gestión. Señor representante Felipe Schipani. Voto al representante nacional Enzo Malam, deseándole el mayor de los éxitos en este nuevo desafío. Señor representante Gonzalo Seco. Votamos al diputado Enzo Malam con gusto. Señor representante Juan Silveira. Señor representante Martín Sodano. Voto por el representante nacional Enzo Malam Castro y, si me permite, presidente, quiero fundamentar el voto. Queremos felicitar a la Fuerza Política Frente Amplio por nombrarlo. Calculamos que, saliendo de la fuerza y con la bancada tan amplia que tienen, nombrarlo debe ser un privilegio tanto personal como partidario, así que felicitaciones y éxitos en la gestión. Señor representante Martín Tierno. Señor representante Gabriel Tinaglini. Voto por el compañero diputado Enzo Malam y no tenemos dudas de su excelente gestión que va a desempeñar. Señor representante Carmen Tort. Voto con mucho gusto por el diputado Enzo Malam y le deseo éxito en su gestión. Señor representante Mariano Tucci. Con mucha convicción y confianza voto por mi compañero Enzo Malam. Señor representante Sebastián Baldomir. Voto por el diputado Enzo Malam
y quisiera fundamentar el voto. Consideramos que ha quedado conformado un equipo de presidencia ecuánime, balanceado, que seguramente va a estar a la altura de las tareas y todos los desafíos que tenemos este año de trabajo aquí en la Cámara. Saludamos a su partido y a Enzo por su designación. Así se lo hacemos extensivo también a la vicepresidencia que se votó en el día de ayer, que yo no pude estar. Quiero hacerle extensivo este saludo a los cuatro vicepresidentes que van a tener la responsabilidad de conducir las discusiones en el plenario este año. Muchas gracias. Señor representante Carlos Varela. Señor representante César Vega. Voto por el diputado Enzo Malán. Señora representante María Pía Viñales. Gracias. Con mucho gusto voto al diputado sorianense Enzo Malán. Sin duda es una importante designación para el departamento. Lo felicito por el reconocimiento y le deseo muchos éxitos en la gestión. Señor representante Álvaro Viviano. Señor representante Yamil Murad. Voto por el diputado Enzo Malán. Señor presidente. Voto por el señor diputado, maestro y Boy Scout de Soriano. Lo hago con mucho gusto y con gran alegría de que el Frente Amplio lo haya elegido para respaldarnos y ayudarnos en esta función. Dese cuenta el resultado de la votación. Han votado 85 señores representantes, 84 lo han hecho por el señor representante Enzo Malán y uno por el señor representante Gonzalo Sibila. En consecuencia, se proclama electo cuarto vicepresidente para el segundo periodo de la 49ª legislatura, el señor representante Enzo Malán, y lo invitamos a ocupar la silla. Bien, señoras diputadas, señores diputados, después de 2 meses se ha logrado conformar la mesa de la presidencia, más de 2 meses, la mesa de la presidencia de la Cámara de Representantes. Sin duda por motivos relativos a la pandemia, que todo el pueblo uruguayo tiene preocupado y ocupado, pero también por este sistema de elección nominal, a veces lento, que en lo personal veo quizás fuera de tiempo o alejado de la eficacia que un parlamento del siglo XXI debería tener. Será este motivo de análisis y de propuesta de este legislador. Este legislador que todas las semanas viene desde el interior, como se ha dicho, desde la tierra donde nació la patria, como nos gusta decir a los sorianenses. Hoy, por razones de restricciones de movilidad, hemos optado por compartir este momento con los compañeros, con las compañeras, con la militancia, con el pueblo todo, a través de las redes y de los medios virtuales, evitando la presencialidad. Por eso el saludo y el enorme abrazo a ese pueblo de Soriano, que en el 2015 primero, en el 2019 después, nos dio la alta responsabilidad de representarlo. Y en especial a todos y a todas, y aquí incluyo a la familia, a los amigos, a los equipos de trabajo, a los que siempre están, que en el día a día nos sostienen, nos contienen, nos alientan y nos dan motivos para seguir trabajando, para continuar compartiendo la vida y sus peripecias,
acompañando en solidaridad y con alegría profunda de saber que estás construyendo día a día un proyecto de vida con todos y con todas. Como decía la diputada, buscando organizar la vida distinta, organizar la sociedad en forma distinta. A este pueblo, que hoy la está pasando, algunos difícil, otros mal, otros muy mal, decirles, no te rindas. Y desde este lugar el compromiso de hacer cuanto de mí dependa para acompañar y mitigar lo que se está viviendo. Estoy aquí en este lugar producto del acuerdo multipartidario y democrático. Cabe entonces el reconocimiento a cada uno de ustedes, diputadas y diputados, que lo han mantenido con su voto. También agradecerle los elogios inmerecidos que hemos escuchado. Había un docente en mi infancia que decía, cuando te elogien, no te la creas. Pensá que eso es un motivo para seguir creciendo vos como persona. Entonces, agradezco las consideraciones que han hecho sobre mí porque también son un motivo para seguir creciendo en ellas mismas. Este acuerdo que los diputados y diputadas ustedes han refrendado, enaltece a la democracia política y nos hace enorgullecer de ella y practicarla, sin duda. Bueno será también que estos acuerdos estén para avanzar en profundizar la democracia económica y social, que nos permita niveles de justicia social, de equidad, tan necesarios para que un país sea culto, conviva en paz, donde las condiciones de vida de todos y de todas sean dignas. El agradecimiento a mi bancada del Frente Amplio en general y del Partido Socialista en particular por haberme propuesto para ocupar esta cuarta vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Y les quiero contar por qué acepté. Hoy el diputado Sibila hablaba de ciertas incomodidades. Bueno, acepté no como un mérito personal, no como un privilegio, ningún privilegio, sino que lo hice como para ocupar un lugar más de militancia. Esto no es un hito o una meta cumplida en una carrera política, ni es un beneficio otorgado a alguien de la clase política, entre comillas, concepto que rechazo, porque aquí los diputados no venimos a representar los intereses propios ni los intereses propios de los políticos, sino los intereses de la ciudadanía, del pueblo en su conjunto. Ocupar este lugar claramente transitorio y buscando aportar lo más posible a la presidencia del compañero Alfredo Frati y a los demás vicepresidentes, será para seguir intentando representar a los de abajo, a los que luchan día a día, a la clase trabajadora de mujeres y hombres que buscan con su esfuerzo un país mejor, siempre pensando en sus hijos, en sus hijas y en los que vendrán. Desde ahí entonces, desde ese lugar es que acepté esta propuesta y espero, con la colaboración de cada uno de ustedes, poder desempeñarnos a la altura de esta responsabilidad. Muchas gracias. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales. Del señor representante Nicolás Lorenzo por el día 18 de mayo de 2021, convocándose al suplente siguiente, señor Wilson Ripa. Del señor representante Barne Osorio por el día 18 de mayo de 2021, convocándose al suplente siguiente, señor Raúl Sander. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Se vota. Setenta y ocho en setenta y nueve. Afirmativo. En consecuencia, queda convocado el correspondiente suplente, quien se incorporará a la Cámara en la fecha indicada. Presidente,
Dese cuenta de una moción presentada. Mocionamos para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. Firman los señores representantes Goñi, Vega, Sodano, Posada, Cagliani. Se está votando. Perdón, 79 en 79. Afirmativo. Dese cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. Varios señores representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos un proyecto de resolución por el que expresan su repudio a los actos terroristas que viene padeciendo el Estado de Israel. A la Comisión de Asuntos Internacionales. Varios señores representantes presentan un proyecto de resolución porque se solicitan al Poder Ejecutivo la reapertura de los comercios fronterizos en la República Federativa de Brasil que operan en régimen de free shop. A la Comisión de Hacienda. Varios señores representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos un proyecto de resolución por el que la Cámara de Representantes expresa su preocupación ante la escalada de hechos de violencia en la República de Colombia. A la Comisión de Asuntos Internacionales. Léase una moción que ha llegado a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere inmediato el asunto relativo a la reapertura de comercios fronterizos con la República Federativa de Brasil que operan en régimen de free shop. Firma el señor representante Posada. Se está votando. Ochenta y uno en ochenta y uno, afirmativo. Se está distribuyendo el proyecto. ¿Ya está? Ha sido distribuido el proyecto. Léase el proyecto de resolución por secretaría. Proyecto de resolución. Atento a la disminución de los casos activos registrados en los departamentos fronterizos con la República Federativa de Brasil,
y el sustancial avance de la vacunación contra el COVID-19, la Cámara de Representantes expresa al Poder Ejecutivo la aspiración del cuerpo para que se proceda a la reapertura de los comercios que operan en régimen de free shop. Firman los señores representantes Marne Osorio, Nazmi Camargo, Wilman Caballero, Posadas, Martín Sodano, Virginia Frost, Betiana Díaz, Valentina Dos Santos, Olmos, Martín Corvo, Sebastián Valdomir, Nicolás Lorenzo, Gabriel Tiraglini, Carmen Tor, Rodrigo Goñi y Martín Sodano. Este proyecto de resolución tiene una única votación, por lo tanto corresponde pasar a votar el proyecto si es que antes nadie hace uso de la palabra. ¿Alguien hace uso de la palabra? Se está votando. En 82, afirmativo. Para fundamentar el voto, damos la palabra entonces al diputado Marne Osorio. Betiana. Gracias, presidente. Creo que acabamos de votar algo muy, pero muy importante para todo el territorio de frontera, porque quiero señalar que aquí no estamos votando solamente la apertura de 113 empresas, que son las empresas que hoy se encuentran cerradas por la situación de pandemia, sino que estamos permitiendo que desde esta reapertura se comience a dinamizar la economía en la región de frontera, donde el comercio de free shop, pero fundamentalmente el comercio en general, y todos los servicios gastronómicos, hoteleros, asociados, son la vida misma de esas comunidades fronterizas. Y que lo hayamos hecho con esta unanimidad de expresiones de todos los partidos políticos, da cuenta de que aquí tenemos una serenidad en el momento de abordar los temas relevantes e importantes para el territorio, que la verdad que me enorgullece mucho como hombre de a pie de la tierra de frontera. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Betiana Díaz. Gracias, presidente. Queríamos fundamentar el voto diciendo que, bueno, que la bancada del Frente Amplio ha acompañado esta iniciativa. Hoy más temprano recibimos a los representantes de comercio de free shop en la frontera, y realmente la situación del sector es preocupante. Estamos de acuerdo en que es necesaria la reapertura, y es urgente y es necesaria justamente porque no ha habido la implementación de otras medidas que venían siendo reclamadas por el sector. Hoy estamos a 6 meses de la última minuta que se presentó al Poder Ejecutivo pidiendo una serie de medidas que atiendan la realidad del sector, y hoy estamos en un momento crítico, estamos en un momento realmente difícil para toda la frontera, porque no solo afecta a aquellos que trabajan directamente dentro de esa rama de actividad, sino que también genera un montón de puestos indirectos de trabajo. Nosotros preguntamos qué había pasado con aquella minuta, y se nos respondió que todo eso que se estaba reclamando se iba a implementar en los primeros 6 meses de este año. Estamos a 12 de mayo. Hoy es urgente la reapertura porque además no hay más alternativas, no hay alternativas para atender al sector si es que no se empiezan a abrir las puertas de los locales comerciales para trabajar. Así que nosotros, entendiendo que el planteo se ha hecho de forma muy responsable por toda la comunidad en cuanto al respeto de lo que son los protocolos sanitarios, también con una gran preocupación, entendemos que tenemos que acompañar y que hoy efectivamente estamos en esta situación
Estamos llegando tarde, pero estamos llegando. Así que simplemente reafirmar eso, presidente, la voluntad del Frente Amplio de acompañar esta minuta. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Milton Corvo. Gracias, señor presidente. Hemos votado con satisfacción y también con optimismo esta declaración que también hemos promovido, preocupados por la situación económica, social y laboral de la frontera, en especial y naturalmente de nuestra frontera, el departamento de Rocha, que conocemos profundamente. La caída del turismo, el cierre de la frontera y, por último, el cierre del Office Job han agudizado y generado una situación muy difícil, que tiene repercusión enorme en lo laboral, no directamente en los miles de empleados que nuclean los free shop en todo el país, en nuestro departamento casi 1,000 funcionarios, sino también en lo que significa lo que derrama los free shop en la economía de la frontera. Del movimiento que generan los free shop, trabajan también los pequeños restaurantes, trabajan los kioscos, los vendedores ambulantes, hasta los cuidacoches que están allí. Y realmente el cierre del oficio se ha sentido. Por otro lado, las propias empresas también tienen en sus tiendas, sin poderlas vender, mercadería perecedera, que tienen naturalmente que tratar de comercializar. Han pagado ya por la mercadería que tienen, los impuestos del canon correspondiente. Y naturalmente eso también genera un perjuicio importantísimo a la empresa. Nosotros entonces, por lo expuesto, realmente hemos votado con satisfacción esto, como decíamos, y además también satisfechos por la unanimidad y el respeto, como se decía anteriormente, que se ha tenido por esta situación que atravesamos o que atraviesan los departamentos de la frontera. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nazmi Camargo. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada destaco y celebro la unanimidad en el voto afirmativo de esta minuta, que realmente para nuestro departamento la reapertura de los free shops es urgente e importante, quedó más que en evidencia la importancia de ese sector para los departamentos de frontera. Porque el cierre de este sector no afectó solamente al sector, afectó a toda la economía del departamento y principalmente a sus funcionarios, que sabemos que al estar en seguro de paro no reciben el sueldo íntegro y obviamente sus comisiones. Entonces esto le afecta mucho, hay muchas familias que ambos o más de un miembro de la familia dependen directamente del free shop, así que lo celebramos y agradecemos que todas las bancadas hayan acompañado esta minuta. Muchas gracias. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden, tiene la palabra el diputado Wilman Caballero. Muchas gracias, presidente. Estamos hoy muy contentos realmente con esta novedad que tuvimos en la votación, porque venimos de un departamento fronterizo y hemos sufrido, principalmente mi ciudad, Río Branco, viene sufriendo desde ya hace más de un año, desde que tuvimos los cierres. Tuvimos el cierre del puente Maguá y realmente han sido muy perjudicado todo el tema free shop, todo el tema las empresas, lo que trabajan permanentemente en esos rubros, gastronomía, todo eso. Y bueno, a partir de ahora esperemos que el Ejecutivo realmente vea y podamos llevar adelante esto y que podamos reabrir nuevamente los free shop. Es algo muy necesario, las familias, principalmente de Río Branco, están sufriendo mucho con los, vamos a decir, seguros de paros y con los desempleos total que tenemos.
Así que bueno, quedamos realmente muy agradecidos por la novedad que tuvimos en todos esta votación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Valentina Dos Santos. Gracias, señor presidente. Creemos importante votar esta iniciativa, primeramente porque ha mejorado la situación en cuanto a la cantidad de casos en los departamentos de frontera y también en Río Grande del Sur, y además por los centenares de puestos de trabajo que generan los free shop. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Iván Posada. Presidente, en la mañana de hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados recibimos a delegaciones de la Asociación de Free Shop de Rivera, de Chuy, también de la Cámara que agrupa a estos comercios. Yo diría que el planteo de carácter general en el cual coincidían todas estas delegaciones, estas representaciones, era en la necesidad de que se proceda a la reapertura de este comercio, que es en definitiva los únicos que han visto impedido en el último tiempo su funcionamiento por las razones que todos conocemos. Es notorio que en las últimas semanas ha habido una variación en cuanto al caso de contagios, y en consecuencia, desde nuestro punto de vista, a medida que se ha dado un avance sustancial en lo que tiene que ver con la vacunación, la situación en el día de hoy, comparada con la que estaba presente al 23 de marzo, que fue cuando el Poder Ejecutivo tomó estas medidas, es sustancialmente distinta y amerita que este planteo que realizaran los representantes de estos comercios, y que fuera especialmente tomado en cuenta por algún planteo en particular que habían hecho los diputados Marne Osorio y Namí Camargo del departamento de Rivera, nos parece que era oportuno, habida cuenta de lo que hemos señalado, que se haya votado esta minuta de comunicación al Poder Ejecutivo para que se proceda a la reapertura de los comercios de free shop. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Virginia Frost. Gracias, señor presidente. Como representante del departamento de Rivera, suscribí, apoyo y solicito a la brevedad la apertura de los free shop en todos los departamentos que posean las tiendas libres, por supuesto, teniendo en cuenta la disminución de los casos diarios de COVID-19, que ha bajado, reconociendo así el esfuerzo de todos los riverenses. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Alfredo Frati. Gracias, señor presidente. Siempre que hay un acuerdo interpartidario, por lo menos lo que me es particular, yo me siento feliz. Pero en este caso quiero decir algo muy concreto, ¿no? El 14 de diciembre del año pasado estaban cerrados los free shops. Y ahí propusimos que se tomara como un país extranjero y la gente de Uruguay pudiera comprar así como compran en Estados Unidos en esos free shops. Luego se reabrieron y bueno, y como que esta medida no tenía mucho sentido porque era provisoria mientras les obligábamos a estar cerrados. Y ahora, la verdad que hubiese votado con las dos manos el proyecto de un hombre de la frontera, intendente, que ha sido gastado en el Ejecutivo, ahora nos prestigia estando en el Legislativo como Marne Osorio, y lamento muchísimo que el Ejecutivo o el oficialismo en su conjunto no haya tenido la sensibilidad para aprobar un proyecto en este sentido, que no lo presentamos nosotros, lo presenta alguien en el oficialismo, pero que es lo que corresponde para este momento. Porque si alguien cree que la situación sanitaria está saldada, está absolutamente equivocado. Pero no lo digo yo, lo dice el Gachi, cualquier científico y médico especializado que trabaja en el área. Pero aparte de eso, obvio que tengo que acompañar esto como diputado de frontera.
La gente tiene la preocupación, el que está en seguro de paro, si va a volver o no, porque en los free shop hay grandes y hay chicos. Las cadenas no van a tener problemas, pero los chicos, ¿verdad?, que tienen pocos dependientes, es probable que tengan problemas. Entonces, ¿cómo no voy a acompañar la minuta? Acompaño. Aunque creo que deberíamos haber acompañado el proyecto del diputado Marne Osorio y la diputada Camargo del departamento de Rivera. Yo lamento esta falta de consideración que se ha tenido con los departamentos de frontera, que realmente los frilló, más allá de estar de acuerdo o no, ha tenido un cambio sustancial en lo que es la vida de nuestros pueblos que están en la frontera. Y esto, la verdad, es una minuta que no tiene efecto concreto ninguno. Lo lamento, pero muchísimo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Siguiendo la lista de oradores para fundamentar el voto, tiene la palabra el diputado César Vega. Muchísimas gracias, señor presidente. Estamos acompañando esta y cualquier otra que tenga el objetivo de que la economía funcione lo más libre que se pueda. Esta y cualquier otra, porque seguramente van a haber otras que quieran ir por el mismo camino. De hecho, consultamos con el diputado redactor acerca de los elementos que llevaron a poner que hubo una disminución de los casos activos en aquel departamento, en aquellos departamentos. Y entonces, nosotros lo que decimos es que esta semana le elevamos un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública para ver definitivamente a cuántos CT se están haciendo las PCR de estos casos activos. Lamentablemente el Ministerio de Salud Pública tuvo que contestar un pedido de informe pasando bastante vergüenza, diciendo que se hacían a 40. Creo que actualmente se están usando un máximo de 30. Cuando bajamos de 40 a 30, baja el nivel de casos activos. Y si lo pusiéramos en 24, que es lo que más se recomienda, seguirían bajando. Por lo tanto, tener en cuenta los casos activos no es precisamente la mejor recomendación para votarla. Para nosotros la mejor es que tenemos que dar la más de las libertades que podamos, teniendo en cuenta pura y exclusivamente cómo se está desempeñando el sistema de salud en ese departamento, y concretamente en el Día de los Enfermeros, los CTI. Así que todos los proyectos que vengan con esta intención de abrir lo más que se pueda nuestra economía van a ir contando con nuestro voto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Gabriel Tinaglini. Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que hoy todos los diputados y diputadas que somos limítrofe con la República de Brasil, nos vamos con algo. Pero sin lugar a dudas que esto llega tarde. Llega tarde y hay muchos, no solo emprendimientos de free shop, sino que muchos emprendimientos de la frontera que están esperando justamente qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy acá. Me he comunicado en horas de la mañana y la verdad que capaz que, no sé si subestimamos, pero hay muchos que se están jugando o están esperanzados en que este Parlamento realmente pudiera accionar de forma más contundente. La verdad que abran los free shops, sí, es importantísimo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos free shops ya quedaron por el camino? ¿Quién lo sabe contestar? ¿Cuántas empresas a nivel de la frontera hoy quedaron por el camino? Que independientemente de lo que hagamos hoy,
ya están condenados al cierre. Y esto no lo podemos tomar como una medida puntual, sino que lo tenemos que tomar como una medida, una serie de medidas que se vienen dando. Y en este caso lo voy a hablar solamente por el departamento de Rocha. Sistemáticamente se le ha errado en la propuesta, sobre todo en la frontera. Corrimiento de frontera. Poco apoyo en el tema de poder bancar todos los aportes a esas pequeñas empresas. Hoy tenemos en el departamento, en comparación con el año pasado, el torno de 3.000 pobres más. Y esto yo creo que tengo una sensación a que es tan poco esto, y ahí sí me remito a lo que Barne, Osorio, lo que decía Frati, yo tenía esperanzado que hoy votáramos la posibilidad que los uruguayos y uruguayas pudieran comprar, así como compran en la tienda mía, o en esas ventas o compras por internet en el mercado internacional. Así que la verdad que evidentemente que sí, que hay que votarlo y estamos de acuerdo, pero yo creo que tenemos que ser mucho más conscientes de que mucha gente hoy está esperando por nosotros. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Carmen Toro. Gracias, señor presidente. Primero que nada, tomamos con muchísimo beneplácito el que todas las bancadas hayan acompañado esta aspiración. Que como bien se dijo, es aspiración. Pero también es importante transmitir acá que esto es una preocupación y ocupación del Poder Ejecutivo. Ustedes saben que las últimas medidas económicas que se tomaron incluyeron también a los free shop. Así que también en ese sentido el Poder Ejecutivo ha estado trabajando y pensando. El bien primario que tenemos que cuidar, por supuesto, que es la salud, y eso lo ha sido siempre. Y de eso se trata también, y eso es lo que tiene que hacer también el Poder Ejecutivo del Ministerio de Salud Pública. Pero obviamente esta situación en nuestros departamentos de frontera, Artigas, Rivera, Cerro Largo, Rocha, ha venido complicándose paulatinamente. Esta decisión que se está tomando y este voto unánime, estoy convencida que es hoy, la foto de hoy, pero que todos los legisladores de frontera hemos estado golpeando las puertas para que se diera la solución, algunos de una manera y otras de otra. No decimos en absoluto que lo planteado con anterioridad por otros legisladores no quede sobre la mesa. Simplemente decimos que la mejor solución y la única solución trascendente e importante para los free shop, pero no solo para los free shop y para los grandes superficies, sino para los free shop, hasta free shop familiares, para los empleados de los free shop, para los que tienen los comercios que venden cosas uruguayas, que también están esperando que vengan los brasileños a comprar, para los vendedores de Pancho y hasta los Camelot, que están allí, por lo menos en Cerro Largo, en el Río Branco, al lado del puente. Para los cuidacoches, para todos ellos es importante la apertura de los free shop y no que vayan unos pocos uruguayos por internet a comprar. También no es un tema que se descarte, pero la gran solución es la apertura de los free shop. Y también estoy segura que cada uno de nosotros, los legisladores de frontera, que hemos golpeado puertas, que hemos abusado de la imaginación y de las consultas para lograr soluciones, seremos los primeros que estaremos custodiando que se cuide y que se lleve a cabo con buen tino los controles sanitarios. Y seremos los primeros que pediremos al Poder Ejecutivo que tome las medidas correspondientes para que se cierren. Así que esta hoy es una decisión del Parlamento importante. Es una decisión del Parlamento que es legislativo y gestor, pero que no es ejecutivo. Esperamos, por supuesto, tener el eco en el Poder Ejecutivo y sabemos que lo vamos a tener porque esto está sobre la mesa de nuestro presidente y de quienes le corresponden tomar las decisiones. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada. El proyecto de resolución ha quedado aprobado y será comunicado al Poder Ejecutivo.
El diputado Goñi me pide que se comunique en el día. Se está votando. 75-76, léase otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se considere en forma urgente el proyecto de resolución presentado por varios señores representantes integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales sobre la situación actual en la República de Colombia. Firman los señores representantes Goñi, Marne Osorio, Pose, Vega, Sodano, Luis Galo, Posada y Cagliari. Se está votando. Ahora después léase el proyecto de resolución. 85 en 85. Afirmativo, léase el proyecto de resolución. Proyecto de resolución. La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay expresa. Primero, su preocupación ante la escalada de violencia acontecida en las últimas semanas en la hermana República de Colombia, que ha provocado decenas de fallecimientos, centenares de heridos y cuantiosos daños materiales en diversos puntos del territorio colombiano. Segundo, su anhelo para que las partes rápidamente recobren los canales de diálogo pacífico y democrático en el marco del pleno e inexorable funcionamiento y obediencia de las instituciones y del respeto irrestricto de los derechos humanos. Firman los señores representantes Marne Osorio, Pose, Luis Galo, Nancy Núñez, Posada, Cagliari, Perrone, Juan Martín Rodríguez y Liliana Chevalier. Pide la palabra. ¿Quién? No hay acuerdo que no nadie hable. La única votación. Bueno, se acordó que tiene una única. Tiene una única votación. Tiene una única votación y se está votando. El diputado Goñi pide la comunicación inmediata. Afirmativo. Léase otra moción llegada a la mesa. Solicitamos que la resolución recientemente aprobada sea remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Embajada de la República de Colombia, radicada en nuestro país, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Firman los señores representantes Luis Galo, Marne Osorio, Perrone, Posada y Juan Martín Rodríguez. Se está votando. Afirmativo. Pide la palabra el diputado Goñi. Que se levante la sesión, presidente. Se está votando. 83 en 86. Afirmativo.